¿Cómo están todos ustedes? Vayan, tengan un bonito día, bien bonito fin de semana. Hoy es sábado y vamos a ponernos a regar un ratito las plantas de delante. Ahorita la voy a subir a la bomba. Le voy a subir para ir a echar el agua del otro lado. Voy a cambiar el chávez aquí. Aquí me las llaves para echar el agua para allá. Apenas está saliendo el sol. Ahora sí. Voy a ir a lavar mi ropa. Voy a ir a ponerme a limpiar un rato allá. Voy para allá, para la casa de mi abuela un ratito. Pues ahora sí voy para allá. Voy para la casa de mi abuela. Me va a faltar regar las plantas de delante. Me voy a echar una lavada. Ahorita que es sábado, riego las plantas y me pongo a lavar una ropa. Y supuestamente mi abuela va a hacer no sé qué mole con una señora. Y les voy a echar la mano, voy a hacer tamales, van a hacer no sé qué cosa. Pues ya voy para allá. A ver si les ayudo un ratito. A ver si hacen, si no, a ver si no cambian de opinión, no cambian algo, o hacen un rato, no sé qué hora si van a hacer eso. Nieto. Vamos para allá. Aquí voy en la carretera. Ayer estaba la señora limpiando, yo estaba regando. Y le dije, pues, le estaba grabando la señora, y le dije que se puede ayudarle a limpiar. Y me dijo que ya podía porque estaba limpiando potasito, pero bueno. Y como eso es que hacer, cuando hay mucho que hacer, pues se lo ponen la otra señora también. Y pues si no, a veces lo hago yo, cuando la señora no viene, lo hago yo. Yo había acabado de regar las plantas. Y me puse a regar las plantas del otro lado. Pero esto también me tocó. Lo voy a hacer. Ahí estaban. Ya pues ahorita voy a ver qué, en qué les puedo ayudar. Si hacen el mole, supuestamente que iban a hacer mole. Si ellas lo hacen, les echo una manita. Y si lo hacen tarde, pues bien, les echo otra. Ahorita me voy a poner a lavar la ropa en la lavadora y unas a mano. Y voy para acá, no es que te quedan los carros. ¿Cuántos pollos son aquí? Tres. ¿A poco son tres? Son tres. Apenas comí. Cabrón, te vas a acabar todos los tres pollos. Obis.
Pues aquí estoy aquí lavando los ojos para los tamales. Podrán ver aquí ya estoy lavando. Ahorita vamos a preparar los ojos. Así es que ahora es mi cumpleaños. Y mío también. Quiero un regalo. Y yo también. Ayer el niño de Emma. Cumplió 3 añitos. Ándale. Es que ya también sí. Ahí comí. Eso no está bien. Ya no tienes, así que yo no tengo. Le echaste aquí. El chile, no sé qué le echó, ya sabe lo que hace, ¿verdad? Pues ni modo, vamos a ver qué está haciendo ella. Yo nomás voy a grabar y ayudarle lo que ella necesita y yo le voy a ayudar. Pero no me voy a estar viendo lo que ella está echando y lo que está haciendo. Mira, yo la intenté. Pollo, pollo. Porque no solo no le costó a nadie. No, no me las ponen ni pagamos la multa ni nada. Con ese cuate adentro no. Claro. No. Porque no son. Muy bien. Antes sí se podía poner cortes y la chingada porque no se les vende a. El corte, ¿cuál es esa? ¿Cómo lo quieres decir? El corte. Este también se lo vas a echar. Uh-huh. Ay, se dobló la cuchara. ¿Ven duro? ¿Por qué? Porque estaba en el refri, por eso. ¿Y a qué no? Te dan de becas. Ah, sí. Me dan de los niños. Ajá, de. Sí. No me lo quitaron. Ajá, le dan a las que tienen hijos de escuela. Sí, pero. A ver, y si sabe mucho amor. Que está el mundo para poner en los tamales. ¿Cuál es por la luna? Dale un pedacito de ajo. Mira, se hizo bien. No se mira por el humo. No, o sea. ¿Y estos no son iguales? Y si le echamos los pollitos como para comérmelos como guilota. Nico, yo estoy contratando. ¿Me vas a pegar más, no? Uh-huh. No dejar de venir hasta que hierva, porque si lo dejo así, sin venir, se pega.
Hubiera comprado unas zapatillas para ponérmelas para poder alcanzar. Un tabiquito. Uy, chaparra. ¿Quieres que con el agua se componga? Sí, se componen, yo sé que sí. Tiene. Brinco un diera porque me quisiera. Yo estoy grabando y viendo el chisme, escuchando el chisme allá. ¿Cómo asesinan al pobre señor? Pero sí, qué feo estuvo. Ahora sí, ya está listo. Más tijera. Ahora sí, vamos a comer todos. Ya te sonó. Vamos a comer a comer. Pero mi hijo, no estábamos contentos porque verdad no era. Le dije a Ramiro, te vamos a regalar, aquí está, es de tu papá, aquí está. Pero hace un perro pecho de láminas porque me hizo. Se dio el meter y más. Bueno, al rato nomás se fue. Pelean con cáncer. Vendió con tres. Ah, no está bien, yo. Yo creo que es un lote que está por acá atrás. Ah, que ya lo compraste. No, Ramiro, le dijo, ¿dónde crees que es el? La gente compra su por dónde va atrás. No, ni por acá, le dije. Ya después te afuera. No, no es nada. Ahorita le dejo porque quiero que pasen allá abajo, que sean carretera, pero cuando ya esté todo allá, yo tengo que dar espacio. Mientras no un pase abajo, yo aquí estoy de acuerdo. No, no, a ver que les quieren gritar, no, no les quieren. Pues bueno, por eso se le está dando allá, el pase, se le está dando pase. ¿Es propiedad a usted? ¿Es voluntad de especial o no? Sí. No es compromiso tampoco. Y ellos dicen que si uno vendió, que son todos los vendidos que ellos. Que si uno vendió, que Paco dice que. Que agarraran todo y arrebató todo, no lo dejaran porque nosotros vendimos. Pero entonces arreglamos con lo mismo.
A ver, tú me la pagas. Y va y me abraza. Yo no tengo abajo mi suelo. ¿Ya ven? Le pongo silencio. Pero a mí no me era que mire. Ah, bueno. Bueno, ¿para qué lo hizo? Lo voy a quemar el pez, ¿cómo es aquí? En el YouTube. Oiga, anoche vi una lucecita allá. Mira, Ramiro, anda ahí. La gente se molesta porque... ¿Qué está dejando caigores? Sí, la gente se molesta porque lo graban. Anda, el celular y se descargó. Y eso él no quiere echar de ver, que la gente se molesta. ¿No? Mira, ya el palmole. Aquí les estoy enseñando. Es muy feliz para comer. ¿Quién, Leona? ¿Leona? Ah, sí. Oh, sí. Allá la vi que estaba acostada. Pasé para allá y la vi. Ella no veo ninguno. Ah, no, no le veo. De comer mi mole limpio que aquí cocina uno. Que no le da miedo de comer. Coma su mole y una coma de ella. Cuando yo me den ganas de un plato de limón, me lo hago. Tamales y tortilla. Le falta salita. Creo que sí. De pescado está bueno.